interior de este vehículo se encontró un cargador metálico abastecido con 29 cartuchos útiles calibre 223 y varios documentos personales de los policías estatales que perdieron la vida en la emboscada. Documentos como recibos de pago, tarjetas bancarias y una de crédito, así como un chaleco balístico con el número 047, con dos placas metálicas, número 090 y 074, mismo que pertenecía al policía estatal Juventino Figueroa Gallardo. Asimismo, se encontró un panel balístico con el número de serie 00556 que pertenecía al extinto policía estatal David Hernández Lorenzo, ambos elementos que perdieron la vida en la emboscada. El vehículo número 2 es una camioneta Nissan tipo pickup, modelo Frontier, color blanco, placas de circulación NEG2683 del Estado de México, la cual, al ser consultada en la base de datos del Registro Público Vehicular, resultó también con reporte de robo fechado el 17 de abril del 2018. El vehículo 3 es una camioneta Nissan tipo pickup, modelo Frontier, color gris, sin placas de circulación, con reporte de robo fechado el 26 de marzo del 2018. Por lo anterior, las 6 personas, armamento, vehículos, droga y equipo tácticos asegurados, fueron inmediatamente trasladados a las oficinas de la Procuraduría General de la República en esta ciudad de Acapulco, donde quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal. Cabe mencionar que los vehículos 2 y 3 no fueron trasladados para ser puestos a disposición de las autoridades competentes por presentar fallas mecánicas de consideración y no permitir, no existir en el lugar cobertura telefónica para contactar grúas. Con estas acciones, señores representantes de los medios de comunicación, el gobierno del estado de Guerrero reitera su firme convicción de continuar con el apoyo interinstitucional, impulsando este operativo especial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hasta lograr que todos aquellos que participaron en el artero asesinato de los policías estatales sean presentados ante la justicia. En este contexto, el día de hoy, su servidor, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizó una visita de supervisión al personal operativo de la Policía Estatal y unidad de fuerzas especiales que se encuentran participando en esa área, con la finalidad de impulsar las acciones que se realizan para tal efecto y verificar que estas se lleven a cabo en el marco de la legalidad y pleno respeto a los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias.